estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad, en una nueva edición de la Asociación Argentina de Automóviles Sport. Y acá estamos junto a un auto particular que va a estar corriendo ahora en unos instantes. La verdad es que, bueno, queremos saludar a ambos, Gustavo y Guillermo. Bueno, la verdad es que, ante todo, agradecer por la nota. Comentanos un poco el auto que estamos viendo acá al lado nuestro. Es un Porsche 924, modelo 81, turbo. Tiene un motor de 2.000 centímetros cúbicos y alimentado por un turbo. Sí, exactamente. Ese es el auto. En este momento este auto tiene 46.000 kilómetros, así que es un auto que, para los años que tiene, no tiene prácticamente kilometraje. Exactamente. La verdad es que es un estado en el que está muy bueno y que, obviamente, en este día, en el autódromo, lo menos que puede hacer es para hacer exposición, sino también para correr. Sí, es para hacer una prueba de automóvil clásicos, endurance, no es para hacer velocidad, así que, bueno, vamos a ver cómo podemos desenvolvernos. ¿Cómo podés describir el andar de este auto? Y es un auto especial, es un auto duro, muy duro, es un auto que ya de aquellas épocas era un auto para hacer carreras de velocidad. Y era lo que es y fue para nacer, lo deportivo. Exactamente, es un auto deportivo. No tiene los parámetros que tienen los autos modernos, pero en su momento cumplía para las funciones que lo tenían. Exactamente, la verdad es que, bueno, obviamente fue un andar deportivo y fue por ahí el lado en donde este auto llega a vos. ¿Por qué estás buscando o buscaste en ese momento este auto? Porque estaba buscando un Porsche clásico. Este es un auto en Argentina muy raro, hay muy pocos y en este estado menos. Y bueno, se me dio la oportunidad a través de una página de verlo, lo vi y hablé con el dueño, y que estaba en Córdoba. Y bueno, y cerramos la operación y luego me pidió el dueño que se lo dejara traer a Buenos Aires porque era el último viaje que iba a tener con el auto, y bueno, claro, lo trajo y cerramos la operación con él. Le agarró también la parte sentimental de poder largar, por así decirlo, este auto para que otro más lo tenga. Sí, creo que sí. Es una historia muy particular. Este hombre tenía uno parecido a este y fue a correr al rey de las bodegas, y se lo llevaba en un mosquito y se le cayó el mosquito. Y no quedó nada del auto. Y buscando allá en Córdoba, consiguió este y después tuvo que venderlo para comprar un local. Claro. Y bueno, ahí lo compré yo. Exactamente. ¿Hace cuánto que lo tenés? Unos 5 años, 6 años, ¿no? Mira, la verdad, 5 años, y la verdad que se sigue manteniendo así, la verdad, felicitarte. Y también para destacar dentro de estos 5 años, ¿qué reformas o cosas le tuviste que ir haciendo o cosas que le fuiste, obviamente, mejorando? Porque un auto nunca se termina. A este auto no le hice absolutamente nada. Lo único que le cambié fueron 2 cubiertas. Pues en una carrera se rompió una y después absolutamente nada. Lo mantengo el servicio que hay que hacer, le cambié aceite, filtros y ese tipo de cosas, pero nada, ni pastillas. Dentro de todo tuviste mucha suerte. No, se usa poco y es tecnología alemana, no hay nada que hacerle. Exactamente, y también, bueno, estamos acá, la verdad es que vos vas a estar compitiendo junto a él en esta competencia. Comentanos un poco justamente el andar del auto y también un poco las sensaciones que te van transmitiendo, ¿cuáles son? El andar es muy lindo, sobre todo en pista, porque, como dijo Guillermo, es un poco duro, pero en la pista le cae bien. Sí. Y es un auto que, para andar, está muy bien balanceado. Es un auto que tiene motor delantero y la caja en el tren posterior. También es algo bastante extraño. Sí. Y lo ayuda mucho como para doblar, tener buena tenida y mucha estabilidad en una curva. Así que el auto se disfruta mucho, a pesar de que no es de los más potentes de Porsche. Sí. Sin embargo, para la época y la calidad de construcción del auto es muy bueno. Sí, además la potencia, justamente como habíamos aclarado antes, es un auto deportivo, exclusivamente deportivo, y podemos verlo en su hábitat natural, por así decirlo. Exactamente, por eso te digo que el auto es muy equilibrado y está muy bueno para disfrutar en una pista. Exactamente. ¿Característica que más te gusta del auto, ya sea el andar, la línea, quizá la motorización que tiene? ¿Cuál es esa característica que decís es la más importante de este auto? Y yo creo que el equilibrio de peso es lo más destacable del auto. Sí. Porque no es común en los Porsche, ya que un clásico es tracción trasera, claro, con motor trasero o central, y claro, este auto no. Es diferente. Tenés motor delantero y tracción trasera con la caja en el tren posterior, así que eso es muy interesante de este auto y creo que es la característica. Exactamente, la verdad es que, obviamente, como vos bien decís, no se lo ve muy normal en estos autos, y además, bueno, en esta competencia, ¿cuáles van a ser sus expectativas a futuro, obviamente, de esta carrera y también de las
carreras siguientes? La verdad es que venimos de ganar la última competencia que participamos y vamos a ver si podemos seguir en esa racha en esa racha para esta carrera. Vamos a ver si sale. Exactamente, la verdad es que bueno, ya tener una victoria con este auto se le hace por ahí a futuro, ¿por qué no pensar en algo más, en un campeonato? Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Exactamente, la verdad, y también para finalizar esta nota, y bueno, nuevamente agradecerte, y que no te habíamos preguntado la característica justamente que más te gusta o que más te atrapa de este auto. Sí, el diseño deportivo, y realmente, como dijo mi compañero, la forma en que se comporta en la pista. Exacto. Es un auto muy equilibrado, dobla muy muy bien y frena bastante bien. Y también la característica de que están ganando muchas carreras y obviamente esperemos muchas carreras. Una sola. Esperemos que muchas carreras, mejor. La última la ganamos, pero las demás no. Acá esperemos que muchas carreras, mejor. Acá hay gente que sabe mucho, muchos años, y es difícil ganarle a unos cuantos de los muchachos compañeros. Exactamente, imposible no, porque ya lo lograron. Ahora hay que mantenerlo para futuro. Es más difícil. Todo un desafío. Exactamente, así que bueno, la verdad le agradecemos a ambos por esta entrevista, la mejor de la suerte de acá para adelante, ya que bueno, ya estamos casi a cerrar este campeonato, así que bueno, esperemos que lo disfruten, que es lo más importante, y junto a un auto clásico y deportivo donde están en su hábitat natural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vos. Gracias a vos, saludos a tu papá. Gracias a ambos, acá una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a este Porsche en la Asociación Argentina de Automóviles Sport.